pertenezco a la organización indígena Yovsken, ¿no es cierto?, que ya lleva más de 13 años trabajando acá en la comunidad. Y de tarde en tarde buscamos la forma de celebrar, de conmemorar, ¿no es cierto?, todos los acontecimientos que nos vienen desde la gran nación mapuche. Recordamos el kimun, el conocimiento, o sea, nuestras costumbres ancestrales y que queremos mantener viva, por eso que se invita a los pequeñitos, a las pichidomos, a los pichigüentru, ¿no es cierto?, a la gente joven, para que esto vaya quedando, porque nosotras las mayores no estamos de semilla. Y queremos, ¿no es cierto?, algún día mirar desde la Guayontu Mapu, la Meli Huitán Mapu, la Huenu Mapu, queremos ver que nuestros pequeñitos, nuestros jóvenes queden aquí, ¿no es cierto?, sin olvidar la cultura, que es tan especial, que es tan amorosa, porque el mapuche huilliche o mapuche lafkenche, como quiera ser, no toma nada al azar, no somos depredadores, sacamos lo que necesitamos de la mapuñuque nada más. Esta reunión partió con toda la emoción del mundo por el rescate de nuestras costumbres, mapuche huilliche, xilota, o sea, se mezcla todo, y entonces por eso el Consejo de la Cultura nos apoyó con hacer un curanto al hoyo, típico tradicional mapuche huilliche, jugar al palín, que también es una actividad sagrada, ¿no es cierto?, entre medio de todas las cosas, pero netamente desde el mundo mapuche. Este día no cabe ninguna duda que va a ser inolvidable en el corazón, en el piuqué, en el lonco de cada una de todos nosotros. Y esperar que la próxima vez nos podamos reunir todos, ¿no es cierto?, y poder estar felices, contentos, agradecidos. A pesar de todo, agradecemos. Chaltumay.